Hoy estamos en World's End State Park. Acabamos de llegar ahora mismo. Estamos ya aquí, estamos seteaditos. Vamos a mostrarle el camping trailer de nosotros, que ese es el amigo fiel de nosotros, ¿verdad que sí? Sí. Ese nos ha acompañado en muchas ya. Ese es nuestro amigo fiel que nunca nos abandona, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a mostrarle más o menos cómo lo seteamos por dentro, cómo está todo, cómo llegó todo. Ahora vamos a enseñarle cómo nosotros organizamos todo. Es algo fácil. Y simple, no me gusta tener como muchos regueros para que sea más fácil poner todo rápido. La nevera, que esta madre es chiquita, pero sí, sabe de todo. Esa nevera cualquiera se confunde, pero mira cuántas cosas hay ahí. Es algo increíble. También aquí tiene una gavetica y ponemos los quesos y cosas así. Este es el freezer, que también está lleno de carnes. Y de esa cosa a veces te queda para llevar para la casa para atrás. So, así ya es como tenemos todo organizado. Mire la vista que se ve para allá afuera ahí. Miren esta otra vista. También tenemos esto aquí que nos salva la vida, nos ahorra tiempo. Mientras estamos montando bicicleta, el arrocito, el moro se va haciendo ahí tranquilo. Aquí normalmente yo no friego, me gusta hacerlo afuera o en los baños que tienen fregadero. Sí. Aquí está el baño. Ahí está el baño. Eso lo tengo que organizar. Esto es en vivo. Que son las toallas, ahí están las camitas de las niñas. Ahí está todo. La sábana, ahí están las ropas. Y así. O sea que, la ventaja de acampar en un trailer como este es bueno porque aquí uno puede tener todas sus cosas. Sí, uno está más cómodo, todo en su lugar. Aquí estamos en la parte de afuera. Uno nunca deja de aprender cómo buscar la forma de simplificarse la vida, para que todo esté más organizado, más fácil. La nueva forma que utilicé ahora es traer todo en cubos. Por ejemplo, aquí tengo las cosas de water, porque ahora en summer se usa mucho los kayaks, o aquí tengo los salvavidas y cosas así. Aquí tengo los salvavidas, los water shoes, los tubos. Aquí puse cosas para hacer fuego, encendedoras y cosas así. Cosas de las bicicletas, como los helmets, ahora mismo no hay mucho porque las niñas lo están usando. Y cosas de trailer como la alfombra, las luces para afuera, esto que es de conectar a la electricidad y cosas así. Antes lo teníamos ahí en la parte de las camas de las niñas, más tirado, ahora ya estamos organizados en los cubos. Ok, ahora vamos a coger agua de aquí. Esta agua la utilizamos para cocinar, fregar y cualquier cosa así, porque no me gusta usar la agua que ponemos en la casa rodante por el sentido de los tanques y eso. Ahí lo llenamos. Tenemos este otro, que este lo tenemos adentro en la casa. Aquí traemos el agua ya. Y ya cuando necesitamos agua, ahí le abrimos esta llavecita, mira. Ahí ya tenemos agua potable para cocinar y hacer lo que queremos. Ahora vamos a dar una vueltecita por una de las cosas más buenas que tiene este parque, que es el río. Y lo podemos escuchar de aquí mismo, de este mismo espacio donde estamos. Está para allá, te lo vamos a mostrar para que tú veas qué chulería. Vámonos para el río, nos vamos caminando, porque como les dije, está aquí mismo, al lado de este campground. Ok, de ahí bajamos, ahí sigue el campground, y vean aquí mismo ya está la carretera. Vean qué bendición, el río lo tenemos ahí mismo ya. Ahí está el río. Simplemente tenemos que seguir estos pequeños senderos que tienen aquí para llegar ya al punto de bañarnos. Para la otra área del área de baño, el área que es oficialmente para uno bañarse. Vamos a mostrarles esa área ahora. Ahí sí tenemos que ir en el vehículo ya, porque ya es en el otro extremo del parque que vamos. Señores, definitivamente esto es un paraíso natural aquí, este Warren State Park. Este río está súper, súper, ya me dice chapuzón, como vieron. Esa agua está maravillosa. Si usted quiere, aquí uno puede estar chilling, como está esta niña aquí, está tranquilita aquí chilling. Miren los banquitos que tienen ahí. Aquí se pasa un día maravilloso, aquí en estos bancos, aquí, estas mesas que tienen. Después de disfrutar en el río, ya era tiempo de ver una de las atracciones más favoritas del parque, que es el Cañón Vista, con una altura de 1750 pies. mostrar más o menos qué tipo de comidas es que nosotros hacemos aquí. Cuando venimos a los campings siempre tratamos de hacer comidas simples, pero sobre todo sabrosas. Son comidas muy buenas y que sean fáciles de hacer. En este caso vamos a hacer, mira esta carne aquí, una carne de vaca tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es, esta es una olla, un slow cooker como le llaman aquí, que cocina lento. Lo bueno de cocinar en este tipo de olla es, y aquí te permite que tú puedes salir a hacer actividades. Tú pones esta carne aquí, como vamos a hacer ahora, vamos a poner esta carne aquí, la vamos a dejar 6 horas, 5 horas, lo que queremos. Nos vamos para el río a bañarnos, a caminar, montar bicicleta, mientras la comida se está haciendo. Eso es la ventaja de usar este tipo de ollas así. Muy, muy buena, la recomiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sazonarla. Aquí yo tenía ya unos vegetales previamente picados. Esos son unos recaditos, cilantro, ajos, ajíes y cebolla. Y sobre todo zanahoria. Vamos a darle 8 horas, por decir. Podemos destaparla antes. Y vamos a ponerla en high. Ahí está, 8 horas. Tenemos esta olla que hacemos el arroz blanco o arroz amarillo, como usted quiera. Se hace el arroz en media hora. O sea que hacemos de todo y no estamos cogiendo lucha aquí. Misión cumplida. Ya hicimos nuestro arroz. Miren el arroz como está aquí. Después de 8 horas. Vamos a ver. Miren cómo está, qué blandita está. Eso era un pedazo grandísimo, miren. Miren cómo se desbarata esa carne. Blanditica. Todo el jugo que botó, porque eso no tenía agua, eso es jugo natural que bota. Mira cómo se convierte esa carnita ahí. Con estos ricos aguacates que nunca se quedan. Otro día aquí en Warren State Park. Vamos a hacer un sendero maravilloso. El sendero es este que vamos a hacer, el Double Run Nature Trail. Muy bonito sendero. Miren qué puentecito este. Este camino está espectacular, está muy bueno, el clima está súper bueno. Y lo mejor de todo es que este sendero está cubierto por árboles por todas partes, vean. Miren la pendiente que tenemos aquí. Vamos ascendiendo. Y aquí encontramos este letrero que dice que esta área, que tengan cuidado, que esta área está abierta para la cacería, open to hunting. Uno tiene que usar ropa fluorescente para que... Estamos bajando esta sección aquí ahora, todo. Allá abajo está el río, allá abajo está el río. Bien bonita. Por lugares como estos es que nosotros hacemos esta caminata. Por uno ver esta naturaleza tan bella. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué tú crees? Bellísimo. Mira, pero miren, miren. Sí, esto vale la pena totalmente. Vean qué chulería. Vamos a continuar el sendero ya. Así se ve este sendero. Muy bonito, muy refrescante la temperatura aquí. Vean, encontramos otra belleza aquí, Cascadas y cascadas por todos sitios. Otra pequeña cascada más aquí. Y este camino, de verdad que es una bendición este sendero. Una belleza. Más cascadas aquí, señores. Vean qué belleza. Vean qué lindura ya, vean. Vamos a otra belleza más aquí. Vean qué belleza, Aquí estamos llegando a la conclusión ya de sendero. Excelente, excelente sendero. Súper bonito. Allá está nuestro vehículo allá esperándonos. Valió la pena el sendero de hoy. Hoy vamos a explorar el Rock Garden, el jardín de rocas. Vamos a chequearlo. El jardín de roca fue mejor de lo que esperábamos. ¿Qué tú crees de ese jardín de rocas? Muy bonito. Es algo de la historia de nuestro planeta. Bien bonito. Se lo recomendamos aquí. Si vienen a World's End State Park, vayan y visiten el jardín de rocas. Muy interesante. Y con este maravilloso atardecer aquí en este maravilloso parque, nos despedimos de este video, de esta gran aventura del día de hoy. Y te pedimos que si no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal, le des like y actives la campanita para que así puedas acompañarnos en más aventuras como esta y nos apoyes cada día más. Así que hasta la próxima.